Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio de Star Wars Jedi Power Battle. Jedi Power Battle, se pronuncia Jedi. El siguiente nivel se llama la ciudad de Tida. Quise que es específicamente hacer algo, dice... A través de tu camino en la ciudad del Palacio de Tir, rescata al menos 7 damas de honor de los dobles de la Federación. Así vamos a rescatar a las damas de honor de esta Padme. Hay un pinche güey lanzando cohetes. Nada más es para agarrar ese cañón. Ahora sí, hay droides lanzacohetes. Este nivel está bien chido. De hecho, creo que es el mejor nivel de todo el juego. Está bien divertido. Porque aquí se hace un madral de puntos. Y te dan un buen de cosas. De hecho, creo que dura un poquito. No sé si es este o el otro. No, es este. Sí, definitivamente es este nivel. Me estoy peleando con un güey en un arbusto. Entonces, bueno. De hecho, hasta rescatas hasta de más. ¡Ay, güey, el del cañón! ¡Ay, güey! No mames, quién sé cómo lo esquive así, güey. Esto ya quedó. De hecho, acá hay más vida por si te hace falta. Ahorita tenemos fuerza y vida. ¡Ah! Y tengo el nuevo poder de la fuerza. Que es el de este... aventar la fuerza precisamente. Ahorita lo van a ver. Ay. No agarres eso, no agarres eso, no. Ya tenía el rato que no se trababa. ¿Trae lanzacohetes? No. Bueno, ahorita si lo hago otro. Si lo vamos a aventar, miren. Es este. ¡Piu! Ahí sí lo mató. Pero como estás jugando en modo Jedi, se gastó mucha fuerza en ese ataque. Pero definitivamente es hasta cierto punto un poco más útil que el anterior. O que el que con el que empiezas. No, no veo. Creo que los telespectadores no van a ver tampoco. Ay, ni siquiera ha salido del frame. Frame skip. Del frame del juego. Estaba glitchado ahí. Por eso no me podía pegar. Y por eso perdí mucha vida. Sí, ¿no? Aquí es donde dice help. Si es esta parte, no. Sí, ya me acordé. Ahí va corriendo. Hay que salvar a la handmate. Esta ya la salvamos. Ya te dice muchas gracias por salvarme. Si se escuchó, creo que se escuchó. Thank you for saving me. Que dicho, creo que la voz es de esta Natalie Portman. Ah, y bueno, ahí hay un objeto secreto en las escaleras donde ahorita acabo de pasar. Sigamos avanzando por la ciudad de Tid. La ciudad de Naboo. ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo no sirve de nada! Todos pusieron guardia al mismo tiempo. Pero a ver, jueguenlo en modo Jedi para que no disfruten de los especiales, ¿sí? Acá hay vida, acá hay vida. Entre más mejor. De hecho, aquí no importa cuántos mates. Pero aquí haces muchos puntos. A través del nivel. Entonces... tenemos la vida. Le damos este. ¡Ay, güey! Esta ya quedó. Era por acá. Ah, de veras ya tenía un nuevo combo y ya ni lo vi. Creo que va a tener que ver en la grabación cómo quedó. Creo que era algo así. O era así. No era así. Voy a tener que ver la grabación la antepasada. A ver, vamos a ver. Es XX triángulo cuadro. XX triángulo cuadro. ¡Órale! Ah, pues es muy difícil hacer los combos. Vamos a saltar por acá. XX triángulo cuadro. Ok. Thank you for... ¡No mames, no mames! ¡Córrele, córrele, güey! Bueno, es que eso iba a suceder. ¿Sí la salvé o no? Ah, sí, ya me la contaron. Jure, qué pido. Ahí está el que te penaliza. Vamos a ver si me penaliza o me da puntos. Sí me penalizó, me quitó la mitad de la vida, pero me dio 500 puntotes. De hecho, creo que tienes que agarrar todo del nivel y ya después, si agarras todos los objetos, te dan todos los poderes.
puñetazo, güey. ¡Ah! Uy, sí, güey. Resistí un cohetazo, güey. Dos cohetazos. Esta ya quedó. Thank you for saving. Gracias por salvarme. Acá no habrá nada como vidita o algo así. No. XX triángulo cuadro. Como que lo tienes que marcar bien como si fuera maquinita de arcade. Si es de arcade, pues es maquinita, ¿no? Ay, no te pases de lanza. Seguidamente después de que me penaliza esa cosa, me quitan más vida. No mames. Bueno, pero ya tengo el checkpoint. Esa canción me gusta bastante. Esta parte es así. Oh, bueno, no así. Era así. Lo puedes pasar por arriba o por abajo, pero yo te recomiendo que lo pases por arriba. Está más divertido. Luego era por acá. Oh, sí me acuerdo. Luego... ¡Ah! ¿Cómo ves, Venom? Venom. Ahora le grité a mi perro. Gritándole a mi perro. Y precisamente en ese momento se tiene que trabar. De hecho, si tú quieres, puedes destruir a los droides. A los que están aventando efectivamente cohetazos a lo loco. Por acá había un secreto. Que no va a llegar. Si ¡Sí llegas, güey. Entonces. Ah, es que cayó otra damisela en peligro. Si, sí, ya vete, ya vete, vete. Creo que podía subir por acá. Recuperé toda mi vida, recuperé fuerza. Y ya saltas por acá. Te vas a partir la madre. ¡Uy! Uy, dejen que me pare, mínimo. Y ya te puedes regresar a darle la madre a los droidecas. De hecho, acá hay un poder para darles en la madre. ¡Ay, siento que estoy hablando muy bajito! ¡Ay, maldita sea! Okay, vámonos a darles los droidecas. Pero bajan un buen de vida. Ya está, ya está. Vámonos por los que siguen. Creo que volvieron a aparecer. ¡Holo! Ahí está, ¿te llevas eso? Sí, es como un glitch que hace que vuelvan a aparecer los enemigos. Cae vida. Creo que no más eran ellos. Ya no hay nada más. Y luego... No, sí. Precisamente ya no vuelven a salir. No, ya no. Pensé que se habían glitchado y ahora iban a volver a salir o bugueado, no sé. Pero no me fue mejor. No morí. Recuperé vida. Agarré una espada. Me llevé unos droides. Y aparte, pues traigo el detonador, güey. ¿Qué más quieres? Ah, dejé vivo este, güey. Está. Y aparte, maté a ese carnal. Y llegaste a otro checkpoint. Thank you for saving me. Llevamos 5 amigos. 5 Iron Maidens. Hasta cuidar la vida en modo Jedi es... Pues lo tienes que hacer, amigo. Creo que hay vida o fuerza, no me acuerdo. Ah, mira, hay un crédito.
En total nada más puedes tener 9 créditos, así que si quieres intentar hacer otro, pues no vas a poder. Ahora sí viene mi parte favorita del nivel, que es agarrar el tanque AAT, así se llama, AAT. Son como droides operadores los azules, ¿no? De hecho acá hay otra cosa que creo que es fuerza. Traemos fuerza, acá ya no hay nada. Y acá, ¿qué más hay? Ya nada. Ok, vamos a operar el tanque AAT. Que si lo juegas con dos personas, se pone más chido. Hace esto. Dispara por acá y avienta sus cañonazos y puedes mover la torreta del cañón. Creo que había un modo para que avanzara más rápido. De hecho, aventando estas como balitas de aquí que salen por aquí, atropellándolos, haciéndoles de todo. Ay, güey, ni veo qué estoy haciendo. Mejor ni lo hubiera movido al cañón del tanque. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. De hecho es indestructible, según yo es indestructible. Porque una vez intenté que me lo destruyera uno de estos tanques y no se pudo. O sea, ese tanque. O que mínimo me bajara vida o algo así. Es más, ni es necesario que te bajes del tanque para matar a todos. ¿Ves? Ahí está. Pero no me acuerdo cómo te bajabas. Y acá está el Iron Maiden. Con cositas para ti. Oh, creo que sí le disparé sin querer. Ah, no, no le disparé. Ya llevamos 6, falta una. ¡Vámonos! Hasta créditos había aquí. Vamos a hacer que avance más rápido el tanquecito. No manches, ¿te imaginas eso? No mames. De hecho, por aquí escondidito hay otro crédito. Destrucción total de la ciudad de Tyr. Parecen como ciudades de Italia, ¿no? Es como si hubiera ido a Italia alguna vez, ¿verdad? Oh, sí me disparó el hijo de perra. Bueno, hay que revisar toda la zona. Hay que peinarla. Más fácil, ¿no? Que agarras esto. La risa de Jar Jar Binks. ¿Seguros que saben manejar el tanque? ¿O les enseño? Destrucción. Y ahí está el crédito escondido. Ya estoy a máximo tope de créditos. Ve que había más por destruir. Acá había otro tanque. Pinche tanque está bien lento, güey. Y en el de Galaxy of Heroes este tanque está bien cabrón. Se pone bien loco. Ahí hay una granada. Por ahí nos topamos con otro. ¡Súbete, güey! Se me van a disparar. Bueno, ya me estaban más bien disparando. Se escuchan disparos, se escuchan disparos. Hay más por acá. Ay, hay otro que disparó, o era el mismo. Ya vi que me llegó un cañonazo del otro lado, por acá. Pues al parecer no. Creo que acabé con todos. Así que podemos dejar el tanque en paz.
Oh, sí, precisamente. ¿Qué crees? Hay ahí un degenerador de vida. Ya tenemos a las 7 damiselas en peligro. Tenemos esa cosa, tenemos checkpoint. Si no te regresas y llegas a morir, hay espada, hay vida acá. Y ya te recuperaste. ¡Oh, le disparó a ella! ¡Qué mal! No sirve la fuerza aquí. Ok, ya quedaron. Creo que ahí en las escaleras hay otro secretito. Acá, miren. Ah, no, no es aquí. Está, se la tuve que aventar porque me había desesperado. Esta ya casi queda. ¿Cómo grité ahorita el nombre de mi perro ahorita que me caí? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay! Ya lo mataron por pendejo. Está, creo que de hecho acá hay otro crédito. Creo, 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 creo. Ah, no, es vida. No, pero sí. No creo que por aquí. Ah, sí, mira, sí hay hasta power ahí. Flor del poder. Ya estuvo. Ahí está. Vamos a agarrar acá. Ah, aquí está el otro crédito. Y acá todavía hay otra cosa. Ah, vi otra damisela. Entonces hay como dos escondidas. Dos escondiditas. Porque ya salieron 8. 8 damiselas en peligro. Acá creo que hay de hecho otra. En vez de que me dedique a hacer el combo que me dieron, yo soltando espadazos a lo loco. Ahí creo que no sé qué había, pero algo agarré. Esto ya quedó ese wey. ¡Oh! Oh, le va a hacer el combo, pero no se dejó. Espada. Creo que hay vida, porque ya sigue el jefe final, el jefe del escenario. Que es ese robot que no ha salido en ninguno Star Wars más que en este. Está medio raro. Ay, los que traen la... Los droides lanzallamas. Ya no me acordaba de esos güeyes. Ay, los droides lanzallamas, por cierto. Ahí está. Ahora sí ya sigue el jefe del escenario, te dan todo, te dan para que te pongas bien locotrón. Hay que esperar a que se le quite su campo de fuerza. Si no me acuerdo bien cómo es destruir este wey. Así es ahí. Así, pum, le pegas. Agarras este coso. ¡Uy, uy! Y luego agarramos la vida. Porque ese te penaliza, ahí es donde le puedes pegar. De hecho, este güey casi casi es inmortal. Yo lo he intentado destruir con Plo Koon. Aquí le puedes dar un chingo de espadazos. ¡Uy, uy! Ya casi queda. Se pone bien loco. Ok,
que le puedes hacer esto al puto. Le dejas enterrada toda la espadota. 9 damiselas, terminamos con 9. Ya muérete, puto robot. ¡Ay! Casi me disparas. ¡Ya muérete! ¡Ay! Me va, 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 ¿eh? ¡Woo! Che, robotina. ¡Sí, ya lo rompimos! Eso quiere decir que ya llevamos algo de progreso. ¡Ay, no, se me olvidaba! Ese ataque está bien manchado. De hecho, precisamente creo que le tienes que pegar cuando haces ese. ¡Ah! Oye, pero baja mucha vida, ¿no? Bueno, vamos a intentarle darle otra vez. Ay, no mames, baja mucha vida. ¿Qué pedo con eso? ¿Se quedó ahí un campo de fuerza o qué? Ahora no me penalizo. Que vamos a darle. Ya más relax. Me quitaron todas mis granadas. ¡Ah! Pero bueno, al menos tengo toda mi vida al 100%. De hecho, creo que te podías regresar, me hubiera regresado por el crédito. Vamos a darle. Ahí está. Todos se los puedo regresar, pero no le va a pasar nada. Que me presten el tanque para pegarle. ¡Ay! ¡Ay! Salieron hasta volando por la cámara. Me voy a guardar la fuerza para pegarle cuando haga el de láser. Ay, ¿por qué no me regresé por la espada? Esto ya lo descompuse. Ya es el del rayo. Está bien manchado ese bajo un putero. ¡Salta, güey! Ya no le alcancé a pegar. Tarda mucho en sus golpes. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No mames! No, baja muchísimo. ¡Oh, no ma! ¿Qué vas a mamar? ¿What the heck? Hasta gruras me dieron. Digo que esa mamada está pendeja. Se supone que lo rastrea, pero ni lo rastrea bien. La fuerza de este güey está borracha. ¡Así me dio! ¡Oh, qué mamadas! Fuck. Bueno, vamos a regresarnos. Por mi crédito que se me olvidó. (Risa)
Voy a ir por mis dos créditos, al fin ya sé dónde están. Por mis granadas. No, hay que dejar a esos güeyes vivos un rato. Hola, verga. Este es un glitch de hecho prácticamente del juego. Así que pues ya duró el video, que se ponga chido, ¿verdad? Sí, van a seguir vivos, yo quiero mi crédito. Estaba peleando, quién sabe dónde. Si desapareces de la pantalla, mueres. ¿Otra vez? Va, va, va. Más para mí, más puntos para mí. Quiero mi maldito crédito. Espadota. Vida. Y pues ya. Bueno, a ver si querías regresar, pues si puedes. Vamos a adelantarle el video porque ya la pelea. Vencerlo, amigos, al ese cuate. Vamos a recuperar algo de vida antes de que suceda otra cosa. Vamos a acercarnos lo más que se pueda. Vamos a darle al robotcito. Robot, esto lo pasaba antes así sin tanto pinche pido, güey. No mames, ahora ya no se deja, pinche robot. Ahí está. Ya muérete, pinche robot. ¡Oh! Ya está, ya quedó, amigos. ¡Ya! Lo pasamos, amigos. Ya quedó el robotcito. Espero que les haya gustado este video. Primero voy a ver qué combo voy a elegir. Yo creo que vida. Combo. XX cuadro cuadro. O uno más fácil. Cuadro 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 triángulo. Cuadro 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 triángulo. A ver, vamos a ver si. Los últimos puntos, si los llegamos, bonus, ataque, bonus de ataque. Voy a hacer más daño ahora. Salvemos la partida. Guardemos esto. Y pues ahí nos quedamos. Espero que les haya gustado este video. Yo soy el Rey Gato. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.